Detectar malas prácticas en la gestión de la Administración de la Generalitat es el objetivo del sistema de alertas tempranas que desarrollará la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación con la colaboración de la Universitat Politécnica de València. El conseller Manuel Alcaraz y el rector Francisco Mora han firmado el convenio que permitirá que la UPV desarrolle los modelos, métodos y algoritmos necesarios para la creación de aplicaciones dirigidas a obtener información relevante. Que la Consellería haya confiado en la Universidad Politécnica de Valencia para el desarrollo, primero del convenio para desarrollar los algoritmos y la aplicación informática que va a analizar todas las prácticas administrativas y poder detectar aquellas que son pues, motivo de fraude o que son malas prácticas, pues bueno, pone en valor el buen trabajo de las personas en el ámbito de la ingeniería informática que tenemos en la institución. Las fuentes de riesgo más comunes son aquellas relacionadas con la contratación de servicios y de personal o las subvenciones. Los algoritmos desarrollados en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV permitirán cruzar las bases de datos de las administraciones públicas y otras instituciones. Saltará un aviso si existe algún tipo de anormalidad en un abanico de materias amplio que suelen estar en los orígenes de vicios del funcionamiento administrativo y, como digo, en su caso, en la comisión de delitos. Previamente a la firma del convenio, el conseller y el rector han firmado la renovación de la Cátedra de Transparencia y Gestión de Datos creada hace casi un año. Una mesa redonda sobre transparencia y lucha anticorrupción, una escuela de verano o el segundo datatón de la Escuela de Informática son algunas de las actividades previstas para esta edición. Vamos a hacer ahora en mayo, la primera semana de mayo, un Tech Fest donde daremos talleres, conferencias, donde pueda asistir todo el mundo de manera gratuita para saber cómo manejar los datos abiertos, cómo hacer aplicaciones, cómo acceder a la información pública y demás. Dotada con casi 70.000 euros, la cátedra tiene como objetivo la divulgación de las posibilidades que representa el uso de datos abiertos, el acceso a la información pública y el uso de la transparencia y la participación ciudadana.